Desde policías haciendo piques ilegales hasta PPK en la cárcel. El Ministerio Público solicitó 35 años de pena privativa de la libertad. Y también aumento del sueldo mínimo. Bienvenidos a las news de Dani, las mejores noticias del Perú. Como sabéis, me gustaría hacer este tipo de formato hablando una vez a la semana o quién sabe, más vídeos a la semana si os gustan. Y así que ya sabéis, si os gustan estos vídeos, apoyarlos porque se pueden venir más al canal y bueno, puedo sacar mejores noticias incluso. Vamos a comenzar ahora con una que ha sido una novedad, que es que básicamente la fiscalía está pidiendo 35 años de cárcel a Pedro Pablo Kuczynski. Como sabéis, en su mandato pues tuvo problemas bastante graves, que es que básicamente hizo un lavado de activos de 12 millones de euros de varias empresas. Así que, ¿cómo veis vosotros esta noticia? Ya os digo, la fiscalía ahora se está moviendo, puede ser que se amplíe esa cárcel de presidentes, así que vendría uno más, que en este caso sería PPK. Ya os digo, ¿cómo veis vosotros la condena o lo que le está pidiendo la fiscalía? Que serían 35 años de cárcel. La verdad que sabemos que PPK ya tiene una edad y muy posiblemente no cumpla esos 35 años. Pero vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Excesivo? ¿Bien? ¿Cómo creéis que está actuando en este caso la justicia peruana? Y el fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activos con agravante de organización criminal. En ese sentido, el Ministerio Público solicitó 35 años de pena privativa de la libertad por la presunta conformación de un grupo delictivo que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora Odebrecht y otras. En la acusación fiscal presentada por el caso Westfield Capital también fueron incluidas 4 personas físicas y 4 personas jurídicas contra quienes se han solicitado penas de entre 11 y 35. Y de aquí nos vamos a una crisis que sigue afectando a 2 países. En este caso tenemos los problemas que hay en la frontera entre Chile y Perú y toda la población venezolana que se encuentra en ese estrecho. Como muchos ya sabéis, hace poco Chile pues echó a todos los venezolanos de su país. Y el primer país que tiene contacto directo es Perú. Y Perú, en las fronteras incluso he visto que están haciendo muros gigantes para evitar que esta gente se cuele en el país de forma ilegal. Lo que no entiendo es por qué no se tramita todo esto y también por qué Chile no ayuda en este sentido al Perú, sino simplemente ha mandado este problema de tantísima gente que se encuentra en esa situación, que muchos están pues metiéndose en el país de forma ilegal, por las noches, colándose. Claramente es un problema, primero de todo, para la gente que se encuentra en esa situación. Lo acaban de echar de un país, ya os digo, sea criminal o sea una persona que realmente estaba trabajando. La situación ha sido bastante crítica y el país más afectado a todo esto está siendo Perú, debido a que no sabe qué hacer con esta población. Yo no voy a decir nada ni qué habría que hacer y qué no habría que hacer. La verdad que me parece una situación que espero que se solucione rápido, sobre todo para la gente que se encuentra ahí en medio de la nada, sin nada, por culpa de una decisión que se ha tomado en el país vecino, ¿no? Yo os digo, espero que esa situación se solucione lo antes posible y todo mi apoyo a la comunidad venezolana que se encuentra allí en esa zona. Ya os digo, para mí lo que habría que hacer sería regularizar su entrada en el país y, es más, el que sea un trabajador que ya estaba trabajando en Chile, dejarle que en el Perú se quede para pues seguir fomentando trabajo y seguir produciendo para el país, y el que ya tenga unos expedientes que, por ejemplo, Chile podría proporcionar delincuentes, pues este individuo mandarlo hacia pues Venezuela, que es su casa, ¿no? Pero claro, eso también significa de que tendría que poner ese dinero para que regresaran sus paisanos, pero creo que no lo va a hacer, así que ya os digo, esta situación me parece bastante fuerte y espero que se solucione muy pronto. En la frontera entre Perú y Chile continúan llegando más migrantes provenientes de el país sureño, quienes al no poder ingresar a territorio nacional se quedan varados en la línea de la Concordia. Ya son cerca de 300 personas las que acampan de este modo informal en la zona. Recordemos que el último domingo despegó desde Arica hacia Caracas, en Venezuela, un vuelo humanitario con 115 ciudadanos venezolanos, de los cuales más de 60 eran niños. Sin embargo, se conoció que eran 120 los extranjeros registrados. 5 de ellos tuvieron que quedarse en Chile por temas pendientes con la justicia en ese país. El delegado presidencial regional en Arica y Parinacota de Chile, Ricardo Sanzana Oteiza, afirmó que el traslado humanitario se dio a coordinaciones con el gobierno venezolano, que se hizo cargo de los costos del viaje de retorno. Sanzana instó a los extranjeros que tienen la intención de volver a Venezuela a ser pacientes y esperar en las regiones donde actualmente residen
y no lleguen hasta la frontera con Perú para permanecer varados en el descampado. Y tenemos un problema bastante grande en el Perú, chicos. Llevamos 17 semanas del año y actualmente el Perú ha registrado 70.000 casos de dengue en el país. La verdad que esta situación es bastante grave. Hay muchísimos casos de dengue, como siempre hay en la selva, porque es típico, porque es por la zona climática y todo lo que hay, pues da posibilidad a que aparezca esta maldita enfermedad. Pero en este caso, debido al fenómeno del Niño costero, también las zonas del norte se están viendo bastante afectadas. Una de ellas es exactamente Piura, que ha sido una de las ciudades más golpeadas de dengue este año 2023. Actualmente se están haciendo un montón de cosas para intentar solucionar todo este tema. Es más, han puesto a 20 regiones del país en estado de emergencia para intentar frenar la crecida de los casos del dengue. Y ya os digo que de estos 70.000, 5.000 se han dado en Lima. Zonas como El Agustino, Santa Anita y La Molina son de las más afectadas y donde están apareciendo más casos del dengue. Malas noticias en ese sentido para el Perú y espero que se solucionen pronto. Sabemos que está pasando lo del fenómeno del Niño costero y esto va a provocar que vengan más casos. Así que bueno, espero que el gobierno se ponga las pilas en eso y haga que las provincias que se están viendo afectadas pues tengan un saneamiento como el que está viendo a día de hoy, que están fumigando muchas partes del norte del Perú. Así que bueno, toca esperar, esperemos que esto no se expanda y sobre todo cuidaros un montón, chicos, comprar bastantes cosas para los zancudos y mucho apoyo a la gente que esté sufriendo dengue o algún familiar. Muchísimo apoyo desde aquí. 72.163 casos registrados, tan solo las primeras 17 semanas del 2023, es el registro que va dejando un diminuto pero letal mosquito llamado Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue y que se ha propagado de manera alarmante a nivel nacional. En pantalla usted tiene la larva viva del mosquito Aedes aegypti, el principal causante de la enfermedad del dengue y que ya ha originado cerca de 71.000 casos a nivel nacional y que ha alertado al Ministerio de Salud. Las cifras del Ministerio de Salud revelan datos sumamente preocupantes. En lo que va del año, ya tenemos 72.163 casos de dengue, cifra que se ha duplicado respecto al 2022, donde se registraron 34.184 contagios. La cifra actual ya ha sobrepasado los 66.687 casos del 2017, donde fuimos azotados también por un niño costero. Y ahora vamos a hablar de cosas divertidas y buenas. La verdad que bueno, es una de las grandes noticias del mes de mayo. El Taste Atlas soltó una lista de 100 ciudades en las cuales se come muy bien y Perú estaba en el top 3. Solamente por encima había Florencia y Roma. La verdad que hay que decirlo, que en Italia se come muy bien. Hay que decir también que en este caso España estaba en el puesto número 30 con la representación de Madrid y en el 52 con la representación de Barcelona. Está bien, Barcelona, bien, ahí, en el top 50 casi. Vamos Barcelona, mi Barcelona linda y bonita. Pero os digo, una grandísima noticia para la gastronomía peruana nuevamente, recibiendo un premio, recibiendo el reconocimiento de que Lima es una de las ciudades en las que mejor se come del mundo. Y una noticia que la verdad me ha impactado y me ha alegrado también, pero también me preocupa, y como no soy economista, voy a dar mi punto de vista, y si sabes de qué estoy hablando o si sabes de qué está pasando, me lo pones en los comentarios. Se está hablando de un aumento del sueldo mínimo. He escuchado muchas cifras. Actualmente es un poco más de 1.000 soles. Y dicen que lo quieren aumentar hasta los 1.400. Que la verdad que lo veo bien, son 400 soles más que, pues bueno, mucha gente y muchas familias podrán aprovecharlos pues para pagar más cosas o simplemente darse un lujito, que de vez en cuando está bien a darse lujitos. Pero también he escuchado otras noticias que, ya os digo, esta la he sacado de RPP, que estaba hablando de que se estaba planteando incluso subirlo a 2.500 e incluso a 3.000 soles mensuales como sueldo mínimo. Esto, antes de que empiece la alegría, tengo que decir que como persona que sabe, no soy un economista como tal, pero que sabe un poco de todo, puede ser por dos motivos. Punto número uno. Como sabéis, el sol peruano es una de las monedas más fuertes de Latinoamérica y eso podría proporcionar de que la economía está funcionando, de que el país está tirando hacia adelante, de que está siendo una potencia de Sudamérica y podría hacer de que los sueldos aumentaran un poco y que, bueno, la economía en el país funcione perfectamente y que, bueno, un poco más de la riqueza del Perú se reparta, ¿no?, con los mismos peruanos. Pero en el punto número 2 hablaremos de lo que yo también pienso que puede ser. Puede ser de que esto sea una preparación para la inflación,
que se viene. Como muchos ya sabéis, se viene una inflación bastante grande por todo lo que está pasando en Ucrania. Aunque no lo parezca, esto afecta a todo el mundo. Y que, bueno, que esto podría ser una de las cosas que podría estar haciendo el rey de reyes, el capo de los capos, el mejor economista del Perú. Podría estar, pues bueno, preparando al Perú para una posible inflación, debido a que dentro de un tiempito, 1.000 soles no te dan para nada y en vez de ser 1.000 soles tendrán que ser 2.000 soles lo mínimo. Es decir, lo que haría que a día de hoy el costo de las cosas subieran. Entonces, para eso sería como aguantar la inflación un poco en ese sentido y para que la gente no se muera de hambre. Ya os digo, no tengo mucha idea de economía, pero creo que puede ser por una de las dos razones. O porque el país está funcionando muy bien, que eso sería una grandísima noticia y... bueno, y bueno, los peruanos se podrían aprovechar de esto teniendo un poco más de poder adquisitivo, o también por el tema de la inflación, que podría ser de que, pues bueno, la inflación dentro de unos años sea tan dura que incluso 3.000 soles no hagas nada con ellos. Así que bueno, si eres un experto en economía, dime por qué está pasando esto abajo en los comentarios. En ese sentido, la política económica busca eso, ¿no? Sostener el crecimiento, crear más empleo. Y en esa línea hemos informado a la Comisión de Presupuestos los avances del Plan Compuche Perú, los altos niveles de ejecución y lo que esperamos lograr en los siguientes meses respecto a las decisiones del Congreso. Como MEF, siempre nosotros velamos por dos cosas: la buena ejecución y también la ejecución del gasto de calidad. Somos respetuosos del manejo de cada institución de su presupuesto. En ese sentido no me puedo pronunciar al respecto, pero siempre es importante tomar decisiones pensando en las necesidades que tiene el país. Y también hay que decir que hoy, cuando estoy grabando este vídeo, el dólar estaba a 3.66. Es decir, la verdad que ahí la economía peruana fuerte, ¿eh? Y bueno, para acabar este pique ilegal que se hizo aquí en Lima, y la verdad que es una locura ver cómo hacen estas cosas. Estas cosas solamente pasan en el Perú y la verdad que tengo que decir que me parece una locura. Y es más, me estoy dando cuenta que últimamente me salen bastantes directos de gente que va a piques ilegales que se están haciendo aquí en Lima, en la zona de San Miguel o en la zona de la Costa Verde. Por favor, si alguien va y tiene un hueco, que me lleve. Quiero grabar esa experiencia para el canal. Me parece una locura. Carreras ilegales. Quiero ver eso, por favor. Por favor, quiero ver eso. Pero ya os digo que, aparte de todo esto, la broma es de ver a esos policías haciendo la carrera ilegal, que la verdad que me pareció increíble. Y no solo ellos, sino los que iban detrás también. ¡Pique! ¡Pique! Pero bueno, espero que os haya gustado este pequeño noticiero. Ya os digo, estamos aquí pues hablando un poquito de las cositas que van pasando. Ya os digo, si os gusta, ya sabéis, darle un pedazo de like al vídeo, suscribiros, compartirlo y apoyar esta serie para que se siga subiendo la siguiente semana o incluso dos veces por semana, quién sabe. Todo depende de vuestro apoyo. Así que ya sabéis, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. I wanna start a fight. So